Bienvenidos al canal de tutoriales en video de Arquis.com. Esta vez tocaremos el tema de cómo decorar tu cuarto o habitación. Estamos viviendo los tiempos en los cuales decorar una habitación por ti mismo o por ti misma se está convirtiendo en una práctica sumamente habitual. Y todo esto evoluciona gracias a la gran facilidad con la cual podemos aprender a decorar todos nuestros espacios gracias a portales como Arquis.com. Antes de empezar a decorar tu habitación, tienes que plasmarte en la mente o tomar una idea más clara de qué es lo que quieres en tal espacio. ¿Cuál es el propósito fundamental por el cual quieres decorarlo? ¿Cuáles colores y complementos quieres tomar en cuenta? La distribución misma del espacio, la iluminación interior y todos los elementos que involucran una buena decoración de interiores. Puedes empezar colocando nuevos elementos inmobiliarios que vayan acorde o combinen con lo que tienes actualmente en tu habitación. Puedes colocar cortinas, alfombras de colores intensos e inclusive optar por un mueble que se adecue por completo al espacio disponible en tu habitación. Las lámparas retro siempre son bien recibidas por los jóvenes y es una manera muy diferente de darle un toque relajado a tu habitación. Como los jóvenes siempre tienen la costumbre de invitar amistades a sus habitaciones, una buena idea es decorarlos utilizando imágenes o pósters de las figuras o personajes que más les gusten. Es muy común ver a los jóvenes pasar largas horas en sus dormitorios en compañía de sus amigos. Por eso, es aconsejable colocar una variedad de asientos. Intenta con sillas tradicionales, pero dales un giro. Píntalas de colores divertidos. También puedes colocar puffs, que son sumamente cómodos y harán de la habitación un ambiente más relajado. Además, tienen la gran ventaja de no pesar mucho, por lo que puedes moverlos para hacer más espacio dentro de tu habitación. Lo cierto es que las ideas al momento de decorar pueden salir de cualquier lado. Puedes inclusive complementar una habitación juvenil utilizando recortes de revistas, una vieja bicicleta que puede ser colgada en la pared, muñecos e inclusive juguetes. En fin, cada decorado es un mundo y cada uno de nuestros niños tienen gustos completamente distintos. Si quieres aprender todo sobre decoración, visita ahora mismo arquis.com.